Buenas tardes, estamos aquí en la casa del tatuador con el Hueso. Hueso, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, mucho gusto en saludarlos y en estar aquí con mi amigo el Lalo. Yo soy Francisco Javier Soto Hernández y tengo 43 años ahora de vida. Gracias a Dios, pues estoy tatuando actualmente todavía. ¿Cuál es la primera vez que conoces al tatuaje? El tatuaje lo conocí, pues, una forma muy sencilla, porque haz de cuenta que mi jefe me mandó a comprar cosas al mercado. Entonces, ya yendo de regreso del mercado, iba por la calle de Florida. Y en ese tiempo, pues yo tenía 7, 8 años. Y al caminar por la calle, me llamó la atención que había en la pared unos cuadros de muchas personas que tenían tatuajes. Y había una entrada un poco oscura. Me llamó la atención porque estaba lleno de pinturas y de dibujos de tatuajes y de más que nada de los cuadros de una persona que se repetía en todas las salas. Estaba llena de los cuadros de ese cuate con japonesitos tatuados. Y pues veía como algo exótico y a la vez interesante, pero me sorprendió porque nunca lo había visto. Entonces, al momento de que salió, yo creo que era el dueño, sale y me pregunta: ¿Qué andas buscando, muchacho? Le digo: nada, solo estoy viendo los cuadros. Y me dice: pues órale a chingar a su madre. Pasó inadvertido en ese momento de mi vida ese detalle, pero ya cuando estaba tatuando ahí en Tepis y todas esas ondas, me di cuenta de que quien me había corrido era el Mr. Lee, un tatuador muy interesante para mí y muy, muy famoso y conocido ahí en Tepito, porque es de las personas que empezaron a tatuar desde un principio ahí en esos barrios. Sí, así fue la primera vez. La primera vez. Fue muy niño. ¿Cuál fue tu primer tatuaje que te hiciste? ¿Qué me hice yo? Bueno, pues lo de tatuarme fue un poco más después, porque yo más bien estaba más clavado en lo de la pintura y esos gustos. Mi hermano era más rock and rollero y entonces me sugirió que viera a su amigo cómo había hecho una máquina y estaba tatuando a unos compañeros de su salón de escuela. Entonces me acerqué a la máquina y me acerqué a ver la máquina, me acerqué con los chavos y vi todo su onda y hice yo mi máquina. ¿En qué escuela era esa? Era en una escuela del CONALEP, ya estaba viviendo yo en Chimalhuacán, pero venía al centro a ayudar yo a mi papá, más que nada del fin de semana. Y el punto estuvo no tanto en que viera yo la máquina, sino que mi hermano estaba aferrado a tatuarse y a los 8 días le hice su primer tatuaje yo. Y mi primer tatuaje no lo hice sino después, un año después. Y yo me lo hice con una aguja y un poco de tinta china. Pero al mismo tiempo me aburrí después de unos meses y me lo quemé. ¿Te lo quemaste por qué? Me lo quemé porque pues pensé que era, había hecho un tatuaje muy sencillo y muy chafa y me puse un corazón. Ya sabiendo tatuar mejor, me puse un otro corazón. Me habías platicado que habías aprendido, bueno, que andabas ahí entre los puestos con los tatuadores en Tepito, de cuando te mandaban a comprar la tinta y esas cosas. Sí, pues porque mi aprendizaje pues se fue con mi carnal, pues conocí la máquina y lo empecé a tatuar a él, pero ya después de unos meses intenté buscar personas que supieran tatuar mejor y pues como yo andaba siempre en Tepito y chambeando ahí en esos lugares, empecé a frecuentar a un valedor que se llama el Ray, que tiene su local allá en Cancún. Es amigo del Caracol. Me tocó afortunadamente con esa época de los 90s conocer a todos esos tatuadores que eran la base de los tatuadores de ahí de Tepito, precisamente todos los que eran la banda tatuadora de Tepito desde siempre. Los conocí en los 90s a partir de que quería aprender a tatuar: al Caracol, al Nieves, al de la Rosa, al Socio, al Pepe, al Siux, al, ¿cómo se llama?, al Coreano. Un chingo de banda que tatuaban ahí en
una forma un poco subterránea, pero ya estaban bien clavados en querer hacerlo bien, como el Caracol, como el Nieves, como el Socio, pues traían un chingo de información y trataban de aventarse las jales bien chidos, ¿no? Y en esa época te digo que conocí yo al Ray, al Carisapo. Ah, no, no, no el Carisapo, le decían el Sapo, o algo así, pero nunca le decían de frente porque sí era la banda el Ray, es una banda bien chida. Y cuando llegué a su puesto, le enseñé mis dibujos bien emocionado, diciéndole: "Mira, yo quiero aprender a tatuar y estos son mis mejores dibujos". Y el Ray pues los aventó, carnal, los aventó así. Dicen: "Ah, están reculeros tus dibujos, deja enseñarte unos chidos". Me enseñó unos dibujos, pero de las revistas, de las de Flash, de las de revistas que eran gabachas. Le sacaba las copias y con eso hacía él sus catálogos. Y pues me la pasaba divertido viendo sus dibujos. Y al mismo tiempo pues me dijo: "Va, vas a ser mi chalán y te voy a enseñar lo que yo sé". Y algo muy muy curioso y divertido era que toda la situación que envolvía el tatuaje, cuando yo veía que el Ray lo ejecutaba, pues se llenaba de entre magia, entre maña, entre una situación muy muy divertida, de un folclore muy vivo que conectaba al artesano con el güey que se quería tatuar. Era muy 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 emocionante estar viendo cómo se tatuaban las personas. Y ahí tatuaba mi otro maestro, el Alfonso. Alfonso fue el que me dijo que sí me iban a dar chance, pero ya cuando llegó el Ray, pues ya me pusieron al tiro los dos. Y el Ray me decía: "Huesos, vete por la tinta, carnal". Porque llegaban los clientes a comprarnos tinta, bueno, a comprar la local tinta especial para tatuar. Pero eran pues épocas más bastante antiguas, ¿no? Y pues estábamos, como te digo, inmersos en el folclore y la cultura en Tepis, ¿no? En Tepito. Y era agradable que me tenía yo que ir a la Pinocho. Él previamente me había enseñado que tenía que irme a la papelería Pinocho, comprar mi botella de pintura especial para tatuar, según nosotros, y ya me regresaba hecho la chingada y le decía al cliente: "Aquí está ya tu pintura y cuídala porque ya no hay". Ya nos dijo el chavo que la trae desde el gabacho que ya no va a haber. Era divertido, pero era una forma de la forma en la que desarrollábamos el trabajo en ese lugar y en esa época. Dentro de todo, pues el Ray sí me enseñó por lo que sea hasta ahorita, de soldar una aguja, picar al cliente, y pues lo chido, ¿no? De estar cotorreando, estar pintando y hacer lo mejor que se puede el tatuaje, pero dentro de todo, pues dar el servicio más que nada, fue lo que me enseñó mi amigo Ray y fue muy chido porque como él ya conocía toda la banda, pues me mandaba con todos y eso me iba más conectando con todos para conocerlos más que nada, ser amistad y convivir con la banda que era la tatuadora chingona en ese tiempo. Yo los conocí ya. Meses después fue muy rápido y ya tenía hasta mi local yo ahí en Tepis. Y ya inmediatamente empezó a llegar la otra más banda más moderna, contemporánea a mí, como el Chacal, el Eric Kenneth, como el Richie, como el Eliseo. Miles de tatuadores, muchos tatuadores que topaba, pero más que nada porque caían a Tepis, iban a Tepis y ya de pasada pues empecé a conocer a muchos más. Pero mi base fue conocer a todos esos tatuadores antiguos de esa generación, de los 80s, de los 90s. Háblanos un poquito más de lo que era aprender con el Ray, con el Alfonso. Algún día que te acuerdes de qué pasó con ellos. Pues siempre era muy muy divertido porque como ellos eran, si no, el Ray no era nativo, pero él era muy absorbido de esa banda. Entonces, llegar con el Ray era de entrada, pues, entre risa y folclore y ponte vivo, porque pues entraba de todo a su local. Y como el Ray, pues, es una persona, pues, muy agradable, muy jocosa,
muy divertida, pues siempre había el trato entre el albur, la cábula, el distrae, la forma en la que se distraen las personas, ¿verdad? Era pues vete por los chescos, flaco. Ya cuando llegaba ya había pues dos, tres personas impactadas por la droga. Y cuando había un cliente, pues entraba cobrándole 500 pesos y salía cobrándole 700, y el cliente se iba satisfecho, pero el Ray ya le había hecho todos los tatuajes que él había querido el cliente. En una hora, el Ray le iba diciendo: va, pues ahora por estas letritas, pues vamos a trabajar con tal precio. Y de repente, pues era: pues vamos a comer, vamos a trabajar. Pues yo era de 16 años, 17 años, y el Ray, pues ya era como de 38. El Alfalfa tenía 40, entonces era su chavo, y al mismo tiempo pues sí los veía más grandes, y al mismo tiempo pues me estaban enseñando todos sus viajes de personales, como el trabajo que hacían, la forma en la que se desenvolvían con el cliente. Más que nada era una cosa, en esa época para mí era una situación muy muy familiar, porque así me la presentaron esos canijos. Todas las personas que iban a tatuarse, pues eran sus conocidos, sus amigos de esas dos personas, del Alfalfa y del Ray. Y al cliente, los clientes que caían, pues eran muchos, porque tenían mucha demanda de clientes, pero era el servicio más básico, pero con sus amistades era de verdad donde era divertido y aprendido, porque pues estaba lleno de ese folclor tepiteño, ¿no? De la cábula y del bizne y del desmadre y del ponte vivo, y dentro de todo con esa intención de ser creativos. Y regresándonos un poquito a cuando viste la máquina, ¿a qué problemas te enfrentaste para fabricarla o qué pasó ahí en la fabricación de la máquina? Cuando fabriqué mi máquina, Sí, de allá que en. fíjate que eso de que, como lo de la edad para todo y para cualquier cosa, yo creo de las personas, que tu misma edad te da esos alientos. Y en esa situación de que tenía pues 17 años, y yo vi la máquina y vi un motor con un palito amarrado y una aguja y una varilla, y dije: pues eso es lo que me tengo que aprender. Y me esforcé un chingo para aprendérmelo en 2 minutos, 3 minutos que me dio la máquina su amigo. Y cuando llegué a mi casa, según yo, lo hice con mucha dedicación y esfuerzo, pero a la primera me salió. A la primera me salió supuestamente mi máquina con la que hice mi primer tatuaje. ¿Qué fue ese? El síndrome, la calavera de la banda de punk, Síndrome Punk Rock. Se la hice a mi hermano en el dedo de en medio. Como él tenía 14 años, 3 años menor que yo, pues entonces mi mamá se iba a enojar de que lo tatuara, máximo que no les gustaban los tatuajes a mis familiares. Entonces lo hice en el dedo de en medio para que se lo tapara con un anillo. Y así, y nunca se lo vio, sino hasta que tenía 16 años y yo ya tenía 2 años tatuando, fue cuando se lo vio y ya supo que yo tatuaba. ¿Y qué te dijo tu jefa cuando te torció? Pues cuando me torció, yo ya tenía mi equipo de tatuar, ya tenía mi máquina de motor, pero ya la había hecho ya bien. O sea, ya era chida, ya estaba bien medida y todo bien pensado. La primera máquina la hice en 20, 30 minutos, y tatué a mi hermano y tatué a 5 personas más todavía con esa máquina. Hace unos meses perdí mi equipo de tatuar. Intenté hacer una máquina hechiza para tatuar a algunos amigos que querían tatuarse y ya no me salió. Ni siquiera funcionó. Ni fue, como te digo, de esas cosas de que, no sé, yo creo que la primera vez que intenté hacerlo, pues me cautivó la emoción, o esa idea de crear mi maquinita. No me frenó la sapiencia o el conocimiento de nada, simplemente la hice y tatué con esa. Siempre, siempre has sido, bueno, desde que te conozco eres una persona muy creativa. ¿Quién te empujó a dibujar? ¿Por qué terminaste siendo tan buen pintor, tan buen dibujante, tan?
Pues no sé, yo he aprendido siempre que entre libros, revistas, amigos, caminando, viendo cómo hacen las personas sus cosas. Autodidacta, de muchas formas me he formado mis conocimientos, pero el más básico fue el día que mi papá le encargué, le dije que me habían pedido una tarea de un presidente que iba a ser electo apenas. Entonces mi papá se salió a la calle, se recargó en un carro, y como estaba en el poste, estaba una lona del presidente ese. Mi papá se puso a dibujarlo así de lejos, desde el poste, estaba recargado en el carro y estaba de lado dibujando, y me mandó a que le trajera una coca. Le compré su coca, se la puso al lado de su dibujo, le tomaba y dibujaba, y se la pasaba así como hora y media se aventó. Ya nos metimos y estaba bien padre el dibujo. Yo iba en segundo de primaria y ya y me llevé el dibujo, y la maestra me dijo que estaba muy bien hecho, que felicitaba a mi papá y que le había quedado muy chido. Entonces le dije a mi papá que quería aprender a dibujar, y mi padre me dijo: pues fíjate cómo son los dibujos de este cuaderno y ve que tienen formas. Todos estos dibujos tienen formas. Era un libro de los de la primaria. Me dice: todos estos dibujos tienen formas, entre cuadros, entre círculos, entre triángulos. Ve el dibujo, vele las formas y copia primero las formas y ya después lo detallas. Y así vas a aprender, mijo. Esa fue mi lección que me dio mi papá, y así me aventé por los primeros 6 o 7 años dibujando. Fue, como te digo, mucho de mi aprendizaje ha sido en realidad 100% pues muy familiar, muy personal, Sí. a mi modo. Sí, eso está chido al final. Has logrado piezas muy bonitas, ¿no? Ah, gracias, Lalo. Regresándonos a cuando ya tenías tu local ahí en Tepito, ¿por qué te separas de RAI y te vas a abrir tu estudio? Bueno, tu local. Pues es que yo ya me la pasaba trabajando para el Ray y el Alfonso. O sea, yo en un principio yo le entré de chalán, pero muy pronto el Ray y el Alfonso, los dos carnales, me dijeron que le echara ganas y que me iban a apoyar porque tenía capacidad para tatuar yo y dibujar. Y poco a poco me fueron dejando de encargado. Ya yo era el encargado de ahí del local de tatuajes era un local de tatuajes nada más. ¿Tenía nombre? No tenía nombre ni siquiera, era ¿En dónde tatuajes estaba? profesionales hechos con tintas de colores. Así se llamaba. No, era un anuncio, no tenía un nombre, no tenía un jefe ni nada, nada más tatuaba el Ray y el Alfonso, que eran los que los habían puesto el local. ¿En dónde estaba ese? En la calle de Tenochtitlán, el número 29 creo, porque era en el local de su hermana del Alfonso, en el Tapanco, tatuábamos en un Tapanco. Bueno, yo llegué a tatuar con ellos, afortunadamente, pero en ese mismo local había empezado el socio. Oh, El sí. socio había empezado a tatuar ahí, y un año después que se salió, su hermana le dijo a su hermano que se pusiera a tatuar porque el Alfalfa era buen dibujante. Le gustaba mucho el rock. Entonces, cuando yo lo conocí fue bien chingón, porque toda la onda de rock, Led Zeppelin, Deep Purple, todo el rock así de esas épocas, me lo inyecto durante el tiempo que aprendí y estuve trabajando con ellos. Pues escuchábamos todo tipo de rock, y pues eran lecciones y aprendizaje. Como te digo, llegaba la banda de Tepis y me decían: no, pues yo sí llegué a ir a ese concierto, cabrón. Me empezaban a platicar que tal cantante, que de tal época en México, y así un chingo de cultura, pero viva, cultura viva. Sí. Sí, de boca en boca, Sí, ¿no? y entonces en ese local, pues era yo, después de como 6 o 7 meses de hacerme un tatuajito, dos tatuajitos a la semana, ya era yo el oficial, y ellos se iban y ya nada más regresaban. Me decían: ya venimos por la cuenta, y ya se iban. Su sobrino del Alfonso fue el que se dio cuenta de ese detalle y me dijo: pues mejor vente al local, aquí a 5 puestos más adelante con mi mamá, y ya te haces el dueño tú, y ya ellos ya se quedan solos. Y eso fue, el interés fue lo que marcó mi cambio Cambio de lugar, porque en realidad ya había aprendido con ellos
y estaba ya chambeando mucho con ellos. O sea, ya trabajaba yo con ellos todos los días, pero ellos ya nada más iban por la cuenta y cosas así. No estaba desagradecido, pero me llamó más la atención que me dijo, pues vente de dueño ahora tú. No estaba tan grande y no estaba tan maleado. No fue con una intención muy perversa de hacer varo, sino más bien con ese ánimo de decir, ahora yo voy a ser el dueño de mi propio local, ¿verdad? Esa fue mi intención. Pero sí, desafortunadamente sí tuve que dejar a mi carnal el Alfonso y al Ray. ¿Y cómo era tu local? Descríbelo. ¿Mi local? Ah, pues tenía una camita. Mi local era como de 6 metros cuadrados. Tenía una cama que yo había mandado hacer en medio para acostar a los clientes. Y tenía una barra que tenía varios estantes y ahí ponía yo las cosas para tatuar. Tenía al lado mi equipo de sonido que me había regalado Julio, mi padrino, que o sea, el que me prestó el dinero Para abrir el local. para abrir el local. Me dijo, toma, te doy ese equipo de sonido para que tengas con qué entretener a los clientes. Tenía afuera un anuncio de tatuajes, nada más, un anuncio de tatuajes y un dibujo de Boris Vallejo. Eso era todo el local. No había ni cortinas para tapar a los clientes ni nada, pero era en 1998, 1999. ¿Recuerdas Duró tu primer cliente en como ese 5 años. Mi primer cliente en ese local lo recuerdo porque fue un cliente que yo tenía del local del Ray y el Alfonso. Conocí una banda que era que les gustaba la onda del death metal, del brutal, del rock, pues, así de los 98, 99, bien atascadote. Era martes y entonces estábamos ya abriendo, pero limpiando porque y el miércoles supuestamente íbamos a inaugurar el local, no con fiesta ni nada, sino trabajando. Entonces el martes pasaron los chavos estos de Death, que te digo, como vivía, trabajaba en Tepito, atrás en el 2, pues te pasaba todo en Florida, todo Tenochtitlan, todos esos barrios, pues la gente pasaba a comprar drogas. Entonces esos chavos habían ido a comprar su droga y pasaron y viéndome me dijeron, ¿qué andas haciendo aquí? Ya les platiqué que había traicionado a mis amigos y que iba a abrir mi nueva tienda. Y les hice unos tatuajes ese día a ellos mismos. chidos, ¿no? Sí, me acuerdo bien que les hice un Cristo con el que tiene un Cristo lleno de clavos, una corona de clavos. ¿De ahí cuánto tiempo duras en ese local? Ya duré 5 años tatuando mientras terminaba la vocacional. No la terminé, pero la idea era que la terminara, pero cuando empecé la vocacional ya iba a abrir ese local. Y me aventé 5 años tatuando ahí. ¿Por qué dejaste ese local? Porque nuevamente quise ampliar más que mi varo, mi capacidad, mi cultura, que era lo que yo en realidad ansiaba. Y lo que pues siempre me ha atraído de todas mis situaciones de mi vida, me gusta mucho lo de la cultura, o sea, hacerme sabiente de algo, ¿no? Aprender cosas. Entonces, como en ese momento ya había pasado esa etapa de que había conocido a todos esos tatuadores de Tepis, ya el Chacal ya me había conectado y él mismo ya me había influenciado su personalidad, de que era trabajador y que le buscaba la forma de aprender más, ¿no? A sus gustos y a sus necesidades. Ya me habían presentado al Rich, al Kenneth, a muchas personas que me hicieron ver que yo estaba en pañales y necesitaba aprender más. Me conectó al foco que pues me conectó a más, todavía más canijos que conocí y me conectó con más cultura ese canijo del foco. Y al mismo tiempo, pues me amplía hacia quererme salir de Tepito por la onda de aprender nuevas cosas. Eso fue lo que me separó de mi primer local. ¿Te acuerdas cuando conociste a Chacal, el primer día que lo conociste? Sí, sí, sí me acuerdo y no es jactancia, pero
Tengo un defecto y una virtud bien rara que actualmente tengo lagunas mentales que se me hace que olvide todo por completo, todo, todo lo que me puede pasar en un día. Pero muchos de los recuerdos que tengo son muy, muy, muy completos de muchas cosas. El día que conocí al chacal fue un día domingo en la tarde. Estaba yo tatuando a una señora, le estaba tatuando una flor en la espalda. Entonces él entró y me dijo: "No, pues yo soy el chacal, cabrón, ¿no?". Y iba con su esposa. Dice: "Yo me dedico a vender tintas aquí, en los locales, porque traigo buen material". Y entonces, mi carnal Sergio, el carnal Sergio, un tatuador que era bien chingón en esas épocas, estaba tatuando al lado mío, El güero. el güero. Me dijo: "No, sí, güey, el chacal es chingón, güey, te va a vender material chido". Ya me presenté y ya me dijo que él me vendía material y me vendió unas pinturitas, tres colores de los de acuartito, que en esa época, te digo, eran los en principios del 2000, en 1999, yo creo que conocí al chacal ahí en esa tienda de Tepito que te digo, en el 2B de Tepito, enfrente del 40, ahí en la calle Tenochtitlán, ahí estaba mi local de tatuajes. Ya después ya se fue el chino color americano, ya estuvo ahí también, ¿no? ¿Ahí contigo? No, ya yo me había ido. Ah, y él estuvo en ese Ya me local. había ido y a los meses después ya estuvo el chino ahí. ¿Y de ahí a dónde te vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Pues contigo después de ese local? nada, no pasó más que la onda de que me fui volviendo más más interesado hacia la onda de pintar y dibujar y de formarme una emoción artística, o no sé cómo expresar ese pedo, pero la neta yo lo que me ocupó en ese tiempo y mucho es aprender en verdad a pintar, a aprender a dibujar bien y desarrollar mi creatividad, que era lo que me gustaba mucho de todas esas personas que me presentó el chacal y el foco, ¿no? Su cultura, su desarrollo creativo, su personalidad, ¿no? De tantas personas como del Agnes, como del Eric Kenneth, que tatuaba bien chido, y Ese pinche era todo. como personas como tú, Lalo, que estaba, o sea, bien interesados en el tatuaje, como el Grafo. Un chingo de banda que yo veía y decía: "No mames, el Chanoc y todos esos de Dermafilia, como pues el color americano inigualable, ¿no?". Y un chingo de banda que en el camino que yo andaba, pues se iba topando, pues veía muy creativos, y ese fue y yo creo que ha sido siempre mi gusto mayor, el de desarrollar mi creatividad. Eso es lo que me gusta mucho. Sí, eso está Y eso chido. me aventé en toda esa época, me la aventé, pero pues ligada también a mi etapa, que fue también cuando conocí muchos vicios que pues me gustaron y conviví con ellos por mucho tiempo. Entonces, ¿de ahí a dónde te vas? De Tepito. Tepito me fui supuestamente a Bosque de Aragón con el Huango. Sí, después de una patraña de inmediata de 2, 3 días ya no tenía ni cosas ni local, pero pues ya. Pero me sentía de todos modos, ya estaba en ese rol que yo quería, de más bien de ver afuera del tatuaje desde Tepito, porque en realidad en Tepito sí tatuaba mucho y tenía clientes, pero estaba muy cobijado por esa misma situación de que pues ahí era un lugar 100% dado en esa época para tatuar sin pedos. Pero ya cuando me salía a otro lugar, pues ya fue un poquito más difícil la onda de poner mi local y de vivir como tatuador, pero fue por meses, porque más era de capacidad de económica que de que ya era tatuador. En realidad ya me asumía yo como que ya mi vida iba a ser esa siempre, de tatuar. Entonces, cuando llegas con el foco, que estuviste trabajando en Gallery, creo, ¿no? ¿O en dónde estuviste con el foco? No, nunca estuve tatuando en los locales
de la banda de ese tiempo, porque más me enfocaba yo, como te digo, a querer estar tatuando, cultivarme y pues yo quería practicar en mi banda, ¿no? Ah, ya. Pero Como no te estuviste en digo, ningún otro, estudio. no estuve en otro estudio y más bien me fui ahora a dar el servicio, pero a la calle. Ya de Tepito, de tatuar a la banda en Tepito, me pasé a tatuar en la calle, a todas las colonias, todos los barrios, y iba, pintaba, tatuaba, dibujaba, rotulaba, hacía lo de la fiesta, Sí. el anuncio de la fiesta, el anuncio de Alcohólicos Anónimos. O sea, me enfoqué más a la onda de prestar mi servicio del pintor del barrio, Sí, sí, ¿no? sí. Eso era lo que me enfoqué mucho, mucho. Y no, no, siempre fue esa, mi línea siempre fue esa. Darle Al al. barrio, pintar, andar pintando en el barrio, lo que se ocupara. Y aquí cuando estás pintando en el barrio, a quiénes conoces, cómo cómo vas desarrollando tu tatuaje. O sea, a diferencia de estar en un lugar donde los clientes llegan. Ahora tú ya estás, pues, en la calle, básicamente, viendo a quién vas a tatuar o a quién le vas a pintar su casa o así. ¿Cómo es esta relación con la gente? Pues esa relación partió de esa misma necesidad de querer conectar con la gente y absorber cultura. Las mañas y todas las técnicas y todo el aprendizaje que había jalado en Tepis hacia lo positivo me daba mucha pauta para en la calle sentirme como no sé, como en mis meros jugos, carnal, porque y tomaba la idea de que empezaba a pintar en una pared alguna cosa que me gustara y las personas empezaban a acercar, a preguntarme qué hacía. Socializaba y expresaba mi trabajo, les decía que también tatuaba y era una conexión bien sencilla que ya me pasaba hasta la casa de las personas, a la onda de pásate, Javier, mira, ella es mi mamá y ahorita nos va a hacer de comer. Siéntate y en lo que platicamos lo de mi tatuaje. Ya le decía, mamá, mira, él es el que está pintando aquí el santito aquí afuera. Nada más que me lo traje porque ya tiene como 4 o 5 horas allá afuera. Entonces ya que coma, ya que nos está decorando la vecindad. Entonces empezaba que a tatuar un vecino de esta casa y un vecino de esta casa y ya me pasaba a la otra calle y ahora a pintar un rótulo a la calle que sigue y que el rótulo y que ya tatuando adentro de las casas, pues ahora vamos a otra colonia. Y así me la pasaba de ping-pong de acá para allá. No fue nada ortodoxo ni ves nada común, pero fue la forma en la que yo lo hice. Sí, ¿no? Era mi forma en la que me desarrollaba y la que me estaba absorbiendo yo lo que necesitaba. De ahí estuviste un rato acá en Revolución, ¿no? En un lugar ahí, tenías como un Sí. estudio de pintura, ¿no? Sí, ahí estuve también en Revoluciones, pues abrí muchos locales y lugares, pero más con esa intención de que pues ya estaba yo bien clavado en el desmadre, ¿no? Ya era una persona más enfocada al desmadre más que al tatuaje. Y pues abría un lugar y había otro y estaba en un lugar y estaba otro, ¿no? Y pues como ejemplo ese de Revolución, pues como te digo, gracias a Dios sí me daba para comer, pero pues en realidad sí era más para el desmadre, ¿no? Porque ya, y en esa etapa ya yo tenía 33 años, 34, y pues ya en el centro pues ya estaba súper dominado el pedo de que ya era bien pedote. Entonces me fui a Revolución para alivianarme, pero como también es zona roja, pues estuvo igual, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que el tatuaje te ha dado en tu vida? ¿Tú qué es lo que crees que te ha dado en tu vida? Pues es muy sencillo porque me ha dado alegría, me ha dado conocimiento, cultura. Desde cultura de la más básica tratar de aprender y comprender a las personas que me rodean, hasta relacionarme con personas de conocimientos superiores al mío
enseñaron cosas, me dio pues de alguna forma, pues muy personal, me ha dado todo lo que yo he querido, porque pues nunca he recibido malos pedos del tatuaje, gracias a Dios. Me hice hasta bien borrachote, me hice bien clavado en la pintura porque tenía la posibilidad de dejar de tatuar una sola persona en todo el día y pasármela en mi casa pintando y pintando y pintando y comprando y vendiendo y viendo libros para aprender cosas de los libros. Y a mí iba de mi casa, me salía a las 3 de la tarde, llegaba a Tepito, pintaba un rato y ya me ponía a tatuar a alguna persona. Me ganaba 500, 600 pesos, ya compraba mi activo y ya me regresaba a mi casa y seguía pintando y seguía leyendo libros de pintura. Y no sé, tantas cosas, pues el mismo tatuaje me dio esa onda del vicio y por el vicio pues conocí a un chingo de personas que me enseñaron cosas muy buenas que ahora ocupo. Y en el vicio conocí a la decadencia y la pobredumbre y la destrucción, pero ese mismo vicio hizo que esas personas que me conocían de tatuajes y de pedos bien positivos me toleran y me comprenden y me tienden su apoyo y su amistad, como tú. Que pues la realidad es que eso del tatuaje no me ha dado nada malo, me ha dado cosas bien chidas siempre. Nada más que yo, como todo, siempre pues me destruyo, ¿no? Tenemos Sí, esa tendencia. tiendo a la destrucción y pues ahora que ya estoy más grande, pues me siento más fortalecido todavía con el tatuaje y me siento más chingón todavía con la vida que tengo, porque tengo vida, que es lo que me da la posibilidad de seguir creciendo y haciendo cosas que yo quiero. Eso está chido. A un lado de ti está una pieza tuya y en algún momento me platicaste pues todo lo que pasó en esta. ¿No, no lo podrías platicar? Sí, claro. Pues de entrada yo cuando era muy niño y llevaba con mi madre una relación pues básica, porque ella era madre de cuatro niños y un esposo pues desmadroso, igual que yo. Yo empecé a tomar desde los 9 años, creo. O sea, de forma ya seria, desde la edad de los 9 años. Y entonces, mi mamá cuando yo era niño me decía que ella hubiera querido ser pirata, para no importarle nada ni tener responsabilidad de nada y viajar por el mundo en el barco y hacer lo que fuera su voluntad. Mi mamá, pues en ese tiempo tenía 44 años, ¿no? Y su idea de un pirata, pues era muy romántica, era muy bella y me absorbió, porque al igual que muchas cosas, pues ella fue la que me influenció más que cualquier cosa a esa onda de la pintura. No porque ella me dijera, sino porque a ella le gustaban las pinturas. Apreciaba las pinturas. Ella no es estudia ni nada, no sabe nada de esas cosas, pero las aprecia. Las aprecia, simplemente le gustan. Y una de las pinturas que hago y unos de los detalles que hago mucho en mis pinturas son esos símbolos piratas. En recuerdo a que a esa porción de mi creatividad que está en ese detalle de que mi jefa en algún momento sí me impulsó, me alentaba, me decía: sé libre, vuélale, camínale, mijo, ¿no? Ah, qué chingo. Sí, esa parte es básica siempre en mis pinturas, el detalle de que un detallito pirata es un recuerdo de esa reminiscencia de que mi madre es una parte importante de mi vida como pintor. Y esta pintura la hice allá en la colonia esa que te platicaba del Metro Revolución. Y en el Metro Revolución, en la entrada del lugar donde yo estaba tatuando, hay mucho travesti. Es zona roja, les platico, que esta pintura yo la empecé con la idea de que pues no tenía varo, como siempre amanecí sin un varo después de haberme ganado 1.000 varos, 1.200 pesos. Me los chingué todos en alcohol.
me desperté y empecé a hacer mi dibujo de una chica pirata. Quería hacer una chica pirata, pero le escondí las manos porque allá en Revolución son muy mañosas y muy rateras. A mí, afortunadamente, pues no tengo esas tendencias homosexuales, pero sí se me hacía muy, muy cabrón ese pedo de que yo veía que en el local pasaban a cada rato los travestis con hombres. Y eso yo lo viajaba, decía, chale, güey, qué loco que nuestro concepto de belleza ahora ahí está evolucionando, pero ahora hacia un cabrón. Decía, qué raro, ¿no? Y este dibujo terminó así con las manos escondidas por mañosa, ¿no? Pero aquí le puse el nombre de con el que firmo ahora mis pinturas, La Patraña Records. Es un nombre que me regaló un amigo que hacía unas fiestas. A sus fiestas las bautizaba o las marcaba con esa característica de que eran en el centro, era para banda del centro de la Ciudad de México y eran ahí en Nativitas. Se hacía un reventón bien chingón. Y él me regaló ese nombre y con ese nombre firmo ahora mis pinturas desde hace como 6 años. Y regresando a esta pintura, pues está hecha sobre una caja donde se guardan todas las letras de lo de la imprenta. Todas mis pinturas las desarrollo a partir de las cosas que me encuentro en la calle. Encuentro una tabla en la calle y sobre esa tabla la reparo, la pego lo más que pueda, la pongo a que se haga dura y ya no se pueda despegar y ya empiezo a pintar sobre de ella. Ya empiezo a pintar sobre de ella. Y pues termino con cosas como estas. Y está todo el material que en el que está hecho, todos los materiales, la superficie y el marco son cosas que encontré en la calle. Ya nada más las chambeé un poquito y ya lo ensamblo y ya hago mi pieza completa. Y esta pirata pues me gusta mucho porque la empecé en el Metro Revolución, pero ya después me tuve que salir de la casa de mi mamá hace 2 años y no la había terminado. Ya estando aquí en Garibaldi la terminé. Y ahora ya está aquí con mi carnal Lalo porque pues tengo que entregarle 2 pinos más y ojalá se la quede también porque está bien chida y me gusta mucho cuando Lalo tiene las piezas porque él las cuida mejor que otras personas que luego les dejo las piezas y ya luego las veo. 2, 3 años y como que no la cuidan, ¿no? Y la verdad yo sí cuido mis pinturas, aunque no lo crean, yo cuido mucho mis pinturas y todas esas cosas referentes a mi creatividad y a lo del tatuaje, sí lo cuido y lo trato de una forma muy particular. Lo demás no, porque pues me importa mucho lo de la onda de chambeando y haciendo las cosas, ¿no? No soy tan delicado, pero esas cosas sí son importantes para mí. La creatividad, el tatuaje. Ahora ya el amor, los amigos, esas cosas ya ahora sí ya son importantes para mí. Eso está chido. ¿Alguien más que haya sido, que te haya ayudado en tu vida en el tatuaje, que quieras nombrar, recordar? Pues todas las personas, yo creo que para mí todo ha sido bien grato, te digo. O sea, por ejemplo, mi amigo Alfonso que me enseñó a tatuar, él me presentó al sapo, al carisapo. Y él mismo, pues se murió hace unos años en un accidente. Y cordialmente me dijo, va, vente para que tatúes. Todas las personas que he topado en el tatuaje han sido cordiales y amables y siempre me han enseñado algo. Igual que todas las personas en la calle cuando vas, pues siempre aprendes algo de alguien, ¿no? Pero cuando estás con un tatuador y tenemos esa conexión de que nos gusta pintar, dibujar o simplemente tatuar, pues te comunicas también y yo creo que igual que otras personas tratamos de aflorar lo positivo y evidenciar lo bueno. Y eso es lo que me he jalado siempre de todas esas personas. Todas siempre han dejado cosas chidas. Hasta los mamones.
Pero pues es parte de su personalidad, ¿no? Cada quien es como puede ser o como tiene que ser, ¿no? Y yo me jalo lo bueno porque pues tampoco soy muy buena persona, ¿no? No me clavo tanto en lo malo de los demás porque tengo varias cosas que me gusta más rescatar que restarles, Está la chido. neta. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, pues hay muchas cosas que quisiera agregar de la emoción que me causa que sigas haciendo cosas tan positivas hacia enaltecer el tatuaje, Lalo. Y así igual con un chingo de jóvenes y rucos y de toda la banda que está bien clavada y bien aferrada al tatuaje y a toda esta cultura que pues nos recrea, ¿no? A estas generaciones nuevas, estas nuevas culturas pues nos acceden más hacia una positividad y nos acceden más hacia otro concepto de lo básico, de la urbanidad. Ya no se limita tanto hacia el varo o hacia ser alguien, ¿no? Sino que veo que en estas épocas, 2019, ves internet, ves los talleres de tatuajes, ves un chingo de personas en la calle y viven y piden y sienten eso, cultura y tinta y vibra chida y evolución. Quisiera decir como te digo tantas cosas y viendo tanta evolución y tanta cultura y tanta intención de hacerlo bello, hacerlo positivo, hacerlo bueno, que quisiera decir, pues tan bonito y tan chingón que es todo esto y hay tantas posibilidades de quitarnos de nuestra negatividad y pues encauzarnos hacia el siglo XXI en realidad, que está bien cabrón que teniendo tanta capacidad intelectual, tanta capacidad médica, tanta capacidad científica, psicológica, estamos atascados en este caos de que nos está envolviendo hacia unos pedos bien negativos cuando puede ser diferente, ¿no? Tendría que ser Tendría diferente. que ser diferente. En mi caso, pues quisiera darle algo más chido al mundo, ¿no? Como mundo, yo como mundo, darle algo más chido como mundo, ¿no? Pero pues no sé cómo hacerlo, pero quisiera que todos estuviéramos más enfocados en ese pedo, ¿no? En lo positivo, ya no ser tan pasados de verga con el mundo, ni tan Sí. crueles. Sí. Eso es todo, porque quisiera decir muchísimas cosas más, pero ya es suficiente. Amo a Teresa. Es todo. La Teresita rifa. Y la neta, Lalo, siempre ha sido algo bien chido. Como te digo, eres una persona que yo sigo de no mames, güey, qué cosa tan chida es Lalo. Que luego voy a vender mis productos a las tiendas de tatuajes y veo güeyes bien básicos en su vacuidad, o sea, en lo vacuo de su personalidad. Y me dice, no, no, ábrase este güey, ábrase. Y llego contigo y digo, no mames, este chavo que conoce a tantas cosas, te hace tantas cosas tan positivas y siempre me tiendes tu amistad. No, eso siempre me digo, no, qué chido, güey. Tengo que echarle ganas a mi chamba y hacer las cosas chidas. A huevo, eso No, está y me chido. apoyas y ese apoyo siempre digo, no mames, güey, qué chido que me apoya porque con ese apoyo es el suficiente que necesito para enfocarme para mis necesidades. Chido, mi huesito. Es Sí, un placer. ahorita estoy ahí en. Ahorita fui al local un rato, nada más di dos precios y ya me vine para acá. Dije, ya me tengo que ir. ¿Nos puedes hablar un poquito de tu Óyeme. pintura de aquí? De la que hiciste aquí en la casa del tatuador. Ah, huevo, sí. Esta pintura la hice hace unos meses, pero tenía la fortuna de tener de musa a mi pequeña Teresa de Jesús aquí al lado. Como estábamos viviendo juntos esas fechas, pues mi hija venía a acompañarme 3 o 4 horas o a veces hasta una nada más, porque tenía que hacer cosas. La hice con la intención de resaltar que pues yo aprendí a tatuar en Tepis. Y soy tatuador de la calle, o sea, tatúo en la calle, ¿no? Para la gente
que conozco y necesitan mis servicios, me llevan a donde quieran. Soy de la Ciudad de México, soy mexicano. Y pues como les digo, ¿no? Pues la neta sí, siempre mucho de mi tiempo me lo absorbió pues el agua, ¿no? El alcohol. La onda pirata pues la traigo desde jovencillo. Tengo algunos cuentos que platicarles. Pronto ojalá acabe la pieza para que la vean terminada, porque en esta imagen última la hice como la cereza del pastel, con la intención tan ganada de los tatuadores que tienen hacia el realismo y hacia crear un arte bien chingón. Quiera Dios que los tatuadores podamos superar esa barrera del ego. Aquí en esta espalda, supuestamente, esta espalda, pues sabemos que no es una espalda, todo es un dibujo nada más. Esta espalda va a tener aquí una maquinita del libro del Hombre Ilustrado, de Aldous Huxley. Es el remate que quiero ponerle aquí. Y esta pieza, al igual que otras, pues también es apoyada por mi carnal, el Lalo, el Güero. En esta parte del final quiero ponerle la onda esa del black work. O sea, en mi viaje que tengo personal, atascarlo ya aquí con black work para ensuciarlo unos cuantos metros más de pared y ya terminarla. Ojalá la termine ya en esta semana, ya me colgué como 3 meses. Va, mi huesito. Pues muchas gracias. Gracias a usted, carnal Lalo, y chido por toda la banda tatuadora. Ahí nos vemos para la otra.